No hay ninguna disculpa en el nuevo escenario político para mantener acantonados cuerpos policiales que son ampliamente ajenos a las necesidades y a la visión de la ciudadanía vasca. Por eso reclamaremos el progresivo repliegue de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y realizaremos las gestiones oportunas para la total desmilitarización del territorio vasco. Hay que echar marcha atrás en las leyes que se crearon para un momento especial, cuando estamos en un nuevo momento en este país y todavía tenemos en la cárcel no solo más de 800 presos, sino periodistas por ejercer de periodista, políticos por hacer política, y estas cosas solo ocurren en Europa, en Turquía y en España. Nos encaminamos desde donde estamos, desde situación de represión, desde consecuencias terribles de, del conflicto eh, violento, desde una crisis económica salvaje, desde una sociedad neoliberal, pero dibujamos otro modelo de sociedad, otro modelo al que queremos ir, mucho más igualitario, más justo.